Hola, buenos días. Mi nombre es Agustina Lifchitz y soy estudiante de medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Hace poco hice un video donde contaba qué era lo más importante que tenían que estudiar para el primer parcial de anatomía, locomotor. Les dejo acá arriba el link por si lo quieren ver. Y bueno, hoy voy a hablar sobre cara y cuello. Para cátedra 1, cara y cuello es parte del parcial de locomotor. En cambio, para cátedra 2 y 3 es parte del parcial de esplagno. Me acuerdo que los ayudantes y todos siempre para los parciales nos decían, empecé estudiando lo más importante, pero el problema era que yo no sabía qué era lo más importante. Entonces terminaba estudiando todo, no priorizaba temas, mi cerebro explotaba de tanta información. Por eso hoy los voy a ayudar con esto. Les voy a nombrar los temas del teórico que tienen que estudiar sí o sí, los más grandes, por donde tienen que empezar, los más tomados. Eso sí, acuérdense que pueden tomar todo el programa, o sea, lo mejor es estudiar todo. Pero bueno, pueden empezar por esto o priorizarlo. Aclaración, como yo voy a estar hablando solo de la parte del teórico, no voy a nombrar los músculos, pero eso es muy importante para el práctico, porque casi siempre te hacen marcar músculos. Bueno, empecemos. Cara. Bueno, primero que nada, en esplagno no vuelven a tomar cráneo, así que van a tener que volver a estudiarse todo, fosas. Bueno, ya lo expliqué todo en el otro video, pueden ir a verlo si quieren, lo más importante. Después, las arterias. Las más importantes de cara son la arteria maxilar, la arteria facial y la arteria lingual. Lo que tienen estas arterias es que tienen miles de ramas. La arteria maxilar, no sé cuántas tiene, creo que son más de 10. Les digo la verdad, yo no estudié todas las ramas para el parcial. Estudié más o menos el recorrido y algunas ramas. Tal vez las de la facial las pueden llegar a aprender porque no son tantas, pero de la maxilar. Así que sépanse más o menos su recorrido de la arteria lingual, facial y maxilar, por qué zona de la cara van a ir, más o menos qué estructuras irrigan. Y bueno, si tienen mucho tiempo de sobra, estudien todas las ramas. Sobre las glándulas, la que siempre suelen tomar, y me la tomaron a mí, es la glándula parótida. Tienen que saber bien sus relaciones, sus límites, dónde está contenida. También es importante saber sus relaciones internas. Hay un montón de estructuras que van a estar atravesando la glándula y tienen que saberlas de superficial a profundo. Vascularización, inervación de la glándula también es importante. Articulación temporomandibular, sí hay que saberla, hay que saber sus ligamentos, su cápsula, los movimientos que hace, porque esta es la articulación de la masticación. También, si les preguntan esto, es probable que les pregunten cuáles son los músculos de la masticación. Sépanlos. Y también por qué nervios están inervados estos músculos. Venas de la cara son fáciles, yo las estudiaría. Sobre todo, cómo se forma la vena retromandibular y dónde drena. Y después, todo eso nos va a formar la vena yugular externa, que bueno, eso se ve después en cuello. Nervios de la cara. Los principales van a ser el nervio trigémino, facial, glosofaríngeo e hipogloso. Cuando vayan a leer estos nervios al libro, es posible que les hable de su recorrido dentro del cráneo, de las ramas que da allí, de núcleos. Bueno, eso no hace falta, no se enreden con eso porque seguramente no entiendan nada. Eso es neuro, se ve más adelante. Lo principal que tienen que saber de estos nervios es su recorrido, por qué forámenes salen del cráneo. De nervio trigémino y facial tienen que saber sí o sí sus ramos terminales, los tres del trigémino y bueno, y todos los que da el facial en la cara. Sepan que el facial inerva los músculos de la mímica, que una rama del trigémino inerva los músculos de la masticación, más o menos qué músculos inervan, sí, apréndanlo. De la lengua pueden llegar a preguntarles qué porciones de la lengua están inervados por cada nervio, pero eso solo, la verdad que lengua, velo del paladar, paladar, lo toman muy poco. No lo suelen tomar. Faringe. Tienen que saber las divisiones de faringe, sus límites, cómo está inervada y cómo está vascularizada. Y algo importante son los espacios perifaringeos. Son muy tomados, tienen que saber su contenido y sus límites. Listo, cara dentro de todo no es tan largo. Pasemos a cuello. Cuello. Bueno, cuando yo estudiaba este capítulo sentía que era interminable. Es bastante largo. Así que voy a intentar resaltar bien las partes más importantes. Linfáticos del cuello, tienen que estudiarlos con sus subgrupos, dónde están ubicados, qué drenan y a dónde. Arterias. Pueden llegar a preguntar el recorrido de la carótida común,
carótida externa o carótida interna. La carótida interna no va a dar ramas en el cuello, o sea, va a ir directamente a meterse en el cráneo. La carótida externa sí va a dar ramas. Intenten saber el orden en que salen, o sea, de inferior a superior, cuáles salen. De esas ramas pueden saber más o menos el recorrido. Sepan más o menos qué región van a ir a vascularizar. Eso es lo más importante. De la vena yugular interna, sepan más o menos por qué venas se forman. Es simple igual. Los nervios más importantes van a ser el accesorio, el vago y el frénico. De estos tres nervios que nombré, es importante saber el recorrido. Lo toman, sobre todo del nervio vago. Del nervio vago van a tener que saber casi todo. O sea, tienen que saber bien el recorrido. Y ojo, que cambia el recorrido del lado izquierdo y del derecho. No es lo mismo. Y también van a tener que saber todas sus ramas. Es muy preguntado. Y de estos nervios, saber qué inerva cada uno. El plexo cervical. Plexo cervical, te lo voy a explicar. Estamos en el cuello. Es tomado tan frecuente, pero lo pueden preguntar. Lo más importante es el asa cervical y bueno, que se forma el frénico. Sepan que existe el tronco simpático y más o menos por dónde pasa. Después, laringe, otra cosa muy tomada. Tienen que saber inervación y vascularización, sus cartílagos, los músculos con los movimientos. Sí, porque te pueden tomar cómo es la fonación, o sea, qué movimiento hace cada músculo y eso, qué es lo que produce con la voz. La glotis, las cuerdas vocales, configuración interna, laringe, te toman todo. Tráquea y esófago, sobre todo hay que saber sus relaciones, pero esto es porque después cuando, por ejemplo, vos cuentes el recorrido del nervio vago, vas a decir que el nervio vago, no sé, de un lado se va a pegar al esófago, que lo va a atravesar por atrás. Entonces tenés que saber más o menos dónde está ubicado el esófago y la tráquea para entender el recorrido de los nervios. Glándula tiroides, saber mínimamente su forma, igual no suelen preguntar eso, pero es una boludez, dos lóbulos y un istmo, y después su inervación y vascularización, eso sí. Bueno, ya terminé la parte del teórico. Les aviso sobre todo que el cuello es muy tomado, si no te lo toman en el teórico, te lo toman en el práctico. Sepan bien distinguir músculos de cuello, todos los nervios, arterias, lo retoman. Acuérdense que en el teórico pueden entrar más cosas dependiendo de cada cátedra. Por ejemplo, cátedra 1 puede llegar a tomarte algo de clínica. Si no entienden algún tema, necesitan que lo explique de este parcial, el parcial de locomotor, el parcial de esplagno, avísenme que puedo hacer un video explicando. Más adelante, cuando se acerque el parcial de esplagno, haré el mismo video de qué estudiar. Bueno, espero que el video les haya gustado y les sirva. Saben que cualquier pregunta que tengan me la pueden dejar en comentarios, respondo todo. Muchos éxitos en el parcial y no se pongan nerviosos. Saludos.